Mientras haya deseo de buscar, mientras creas el gran precio que Jesús pagó por ti, redención encontrarás. Mientras creas en tu corazón jamás, que creyeras su palabra desde el principio hasta el final, redención
No cuesta nada, solo dos palabras. Te quiero y nada más, te quiero de verdad, Jesús. Solo a ti, la gloria que hay en mí, Señor. Hello.
y llevo en mi canto tu historia. Padre, te damos las gracias por estos coritos que han cantado mis hermanos. Sea tú bendiciéndolos, prosperándolos. Y nosotros estamos agradecidos porque hasta aquí tú nos has dado vida, Padre. Y estamos creyendo que para ti no hay nada imposible. Señor, te amamos, te bendecimos. Permite que cada hermano, cada hermana en estos días, Señor, en cualquier acontecimiento que está sucediendo, sea tú guiándole y guardándole, Padre. Y ahora, Señor, permítelo entrar en tu palabra en este día glorioso y maravilloso que tú nos has dado para poder quedarnos del lado tuyo, Padre. Todo lo entregamos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. También sepan, esta semana, parece que este sábado es, se casa nuestro hermano Jonathan con nuestra hermana, no sé su nombre, hermano. Jessica. Amén. Así que esperamos que Dios les sea bendiciendo en su matrimonio y ojalá Dios les ayude. Vamos a orar por su palabra en segunda de Pedro. Perdón, primera de Pedro, capítulo 21, primera de Pedro 2, versículo 21, ahí está. Esta canción mi esposa la canta siempre en casa, ¿sí? Y la canta a todo pulmón, hermano. Está frenadita. Amén. Vamos a leer entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, te damos las gracias. Ayúdanos esta mañana, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos sea guiando, guardando, sabiendo que estamos en una hora difícil, en una hora conflictiva, en una hora de pleitos, en una hora de enfermedades, pero estamos creyendo que tú eres el gran sanador. Yo mismo estoy desgarrado de mis rodillas. Mi hermana Alicia, Señor, sus ojos no han podido ver toda esta semana. Y quizás otro hermano ha tenido otros dolores, otros dolores, pero seguiremos creyendo
que tú eres nuestro gran sanador. Y para ti no hay nada imposible. Permite esta mañana, Señor, si algún hermano o hermana está enfermo de su cuerpo, si está enfermo de su alma, si está enfermo de su espíritu, tú lo sanes, Señor. Y que reciba la sanidad, que no la da un hombre, la das tú, Señor, por medio de la fe, de creer en tu palabra. Así que te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Vamos a ver si esta mañana Dios nos ayuda y vamos a hablar un poquito del poder de Dios. Qué bueno que me pusieron el reloj ahí, porque el domingo quedé picar media hora y fuimos hasta la una y tanto, hermano. Son 5 para las 12, o sea, para las 11. Así que estamos muy buena hora. ¿Cuántos han venido contentos? Hermano Rodríguez, me trae mi ayuda de memoria. Entonces, a él le damos la gracia, le damos la gloria, le damos la honra. Y nosotros tenemos que mirar en este tiempo en el cual estamos viviendo. Es un tiempo difícil. Es un tiempo muy conflictivo. Es un tiempo de mucha discrepancia. Es un tiempo, mi hermano, en el cual lo único que nos va a dar vida es que tengamos fe en la palabra. Y esa fe puede que en un momento determinado no recibamos contestación, pero esa fe nos va a ayudar. Porque es un momento que Dios nos va a examinarnos, Dios nos va a probarnos de qué lado nos vamos a quedarnos. Recuerden ustedes que nuestro hermano Abraham, Dios le dio ese gran mensaje que su esposa iba a tener un hijo. Pero el hijo no lo tuvo al tiro. Dios puede dar una promesa y no la puede cumplir al momento. Pero lo que tiene importancia es que Abraham dice, nunca él dudó. Él se mantuvo creyendo. Aunque pudiera ver a tu misma esposa negativa, pero siempre él se mantuvo creyendo. Dice el hermano Branham, dice que Dios no mató a su esposa, fue porque él amaba a Abraham. Amén. Así que Dios le ayude. Dice, y cuando Dios, nuestro hermano Abraham, recibió esa promesa, el 25 años él no vio un prodigio, no vio un milagro, no vio nada sobrenatural. Pero Dios trabajó con él. Por eso es que él está constituido como el padre de la fe. Lo cual a usted y a mí, nosotros tenemos que tener claro esta mañana, que también a usted y a mí Dios nos examina, Dios hace algo y Dios quiere que usted y yo nos paremos en fe. Él quiere que usted por fe esté ahí sentado. Él quiere que yo por fe esté aquí creyendo que Dios nos va hablando. Amén. Es un camino de fe. Pero lo que Él promete, Él lo va a cumplirlo. ¿Cuántos lo creen así mismo? ¿Cuántos están pidiendo algo en su vida? Ahora, nosotros hay un presentimiento en esta hora de que algo está faltando en medio de nosotros. Y cuando vemos tantas discrepancias, cuando vemos tantos eruditos, cuando vemos tanta intelectualidad, cuando vemos tanta discrepancia, cuando vemos tantas interpretaciones, cuando vemos tantas manifestaciones, y vemos tanta gente, mi hermano, que un día estuvieron creyendo su palabra, creyendo que Dios envió un profeta, y hoy día los vemos retrocediendo. Y hablando mal, y expresándose mal. Amén.
Yo espero que usted y yo, mi hermano, si Dios ha permitido darnos un instrumento como el Facebook, como el Hangout, como Google Más y otros más que están ahí, nos ha dado para poder expresar algo, no lo usen para pelear. No lo usen para criticar a otro. No lo usen para condenar. Porque todo el juicio hay que dejarlo a Dios. Él dijo, mía es la venganza. Cuando vemos un instrumento como el Facebook, yo tengo 3.800 inscritos en la página mía de Facebook, tengo 7.000 y tantos en mi página, en mi canal de YouTube. Entonces, lo que quiero decirle, no usemos instrumento para criticar, para hablar mal de otro, porque no estamos capacitados para condenar. Dios es el que condena, Dios es el que justifica. Hay mucha gente que no está viendo hoy día mismo, en este mismo momento, quizás en la página hayan 100 conectados o 200 conectados que están viéndonos, y después ellos tienen la oportunidad de entrar en la página, en live stream, y buscar y ver el mensaje completo. Y dicen, ¿y qué si un gentil entra a esa página y lo ve a uno, a un ministro, a una iglesia criticando al otro? Dice, ¿dónde estoy? ¿Con qué clase de gente me estoy encontrando? Entonces, el creyente le ha costado, mi hermano, entender. El creyente intelectual, mi hermano, el creyente sin fe llega y condena por lo que ve, pero no está creyendo que Dios pueda hacer una obra. Él no está creyendo que Dios es el que cautiva el alma. No soy yo ni es usted el que cautiva el alma, es Dios el que cautiva el alma. Entonces esa persona nos puede estar mirando de allá, dicen, igual que el mundo. No hay nada de vida en ellos. ¿Y qué es lo que está esperando el mundo? Vida. Por eso he tomado esta escritura esta mañana. Dice, pues, ¿para qué fuiste llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros. Y si Cristo padeció, entonces quiere decir que si Cristo me llamó y yo soy un hijo de Dios, vamos a padecer, vamos a sufrir. Y quizás miramos el sufrimiento a través de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, y nunca pensamos que el sufrimiento puede venir por nuestros hermanos más queridos. ¿Quiénes fueron los que más persiguieron a Jesús en aquel día? No fue el mundo, fue el pueblo que creía. Porque vimos día atrás en el libro de Marcos que aún Dios haciendo esos prodigios, haciendo esa multiplicación de los panes, ellos no creían. Como yo también le puedo decir esta mañana, puede que usted esté sentado aquí esta mañana y no esté creyendo que Dios sana. Pero Dios es nuestro gran sanador. Y Dios quiere que su fe sea ejercitada. Y cuando viene el padecimiento, es porque se va a levantar una persona de nosotros mismos y nos va a dar vuelta y nos va a echar todo al suelo. Ahí es el momento más difícil que el creyente tiene que pararse en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, la hora que estamos viviendo, hemos visto nosotros a través de este asunto de internet, a través de todos estos grandes hombres, grandes eruditos, grandes hombres, criticando, mi hermano, la manifestación de este profeta, condenando la manifestación de la nube, condenando lo de la columna de fuego, condenando las sanidades. Pero yo les quiero decir a ustedes esta tarde, la gente te más condena, pero ¿qué tienen ellos? Si usted condena algo, tiene que tener algo mejor. Amén. Tiene que haber un poder sobrenatural mejor. Porque si, en cambio, si miramos la palabra, dice, porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, Dios sabía que nosotros íbamos a padecer. Dios sabía que nosotros íbamos a claudicar. Dios sabía que nosotros íbamos a retroceder. Dios sabía que no había mucha fe para agarrarse. Y Él abrió camino para ti y para mí. Él no tenía que sufrir, pero por causa que vino la carne, tuvo que sufrir para abrirte camino a ti. Amén. Y si a Él, siendo el Cristo, el Dios de la gloria, dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo. ¿Cuánto dicen amén ahí? Para que sigáis sus pisadas. Amén. Entonces, cuando estamos siendo vituperados, usted y yo, ayer estuve mirando parte de unas controversias ahí en Facebook y vi hermanos de este mensaje contestando. Yo le quiero decir a todos los que estamos aquí presentes y los que me están escuchando, y si mis hermanos me están escuchando, quiero decir esta mañana, ¿por qué se pone a contestar bobería? ¿Por qué no deja a Dios que haga la cosa? ¿Por qué se pone usted a defender al león? Si el león no necesita que nadie lo defienda, él se defenderá solo. Es porque a usted le gusta contestar, le gusta pelear. Y al que le gusta contestar, pelear, es que no hay algo adentro. Hay mucha mente y poca fe. Si me está escuchando el hermano de Valdivia, quiero decirle esta mañana, hay mucha mente y poca fe. Si me está escuchando la hermana aquí que contestó también, quiero decirle esta mañana, Dios el mismo de ayer y por los siglos, no se ponga usted a pelear, deje que Dios pelee. No se ponga usted a hablarle a otro, mire que te va a tener como loro. Va a fracasar. Dejemos el juicio a Dios. Dios es el mejor que contesta. Escucharon el testimonio de mi hermano Rude. Quizás no había esperanza que. ¿Cómo Dios contestó? Había un hermano que está, ya murió ya. No le hicieron el contador, no le hizo la de este asunto, ¿cómo se llama? Término a giro. Y entonces impuesto interno lo agarró, mi hermano. Tiene una deuda tremenda. Y él no sabía cómo hacerlo, tenía que enfrentarla. Porque atravesarse con impuesto interno, como a muchos de nosotros nos puede suceder, que usted tiene una casa y la quiere vender. Señor, usted tiene 25 años que no pagaba aseo. Puede que aquí alguno
tengan casa y nunca han ido a la municipalidad a saber si están debiendo aseo. Yo pago aseo. Y le he dicho a mi amado tesorero que esté aquí al día con las cuentas para no estar debiendo aseo. Pero usted dice, ¿aseo, hermano Flores? Sí, hay casas que pagan aseo. Estando sobre el avalúo fiscal que tienen, ya comienzan a pagar aseo. O hay leyes en la municipalidad que uno va y ve un tremendo moro. Y estas casas todavía pagan aseo. Y quizás que algunos están, pero están hablando y ya están llenos de deudas. Morosos. ¿Crees tú que Dios puede obrar? Y mi hermano tenía esta deuda. Salían todas sus computadoras. Él no podía pagarla. Se presentó a impuesto interno a repactar. Y cuando se enfrenta ya, ven en la pantalla, y con tanta fe, quizás esperado, que Dios lo borró. Dios es el Dios de lo imposible. Hay un Dios que contesta. Hay un Dios que hace una obra con aquella persona que hace sin que se dé cuenta, y el diablo lo tiene enredado. Dios lo puede librar en cualquier momento. Amén. Entonces dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora, yo les pregunto esta mañana, ¿quién de ustedes no ha mentido? Yo fui un mentiroso por excelencia. Tenía 9, 8, 10 años y esperaba que la abuela se quedara dormido para salir a la fonda, y le sacaba la plata que caía del mostrador. Esa plata era mía. Y después nos casamos y decimos, ¿por qué mi hijo me engaña? Lo que sembraste, huesito, está la cosecha. Amén. Va, que se quedaron callados, man. Amén. Dios no falla. Dios es real y verdadero. Así como yo me arranqué de la casa, cuando niño también mis hijas se arrancaron de la casa. Amén. Oh, no dirás tú, si mis hijos son... No dé la mano por sus hijos, hermano. Mire, usted cuando fue chico. Mírese ahora cómo estamos, hermano. Hay padres que, hermanos, dan el todo por el hijo y el hijo está haciendo las mil y cacos. Sáquese la venda a los ojos, mi hermano. Es Dios el único que nos puede cuidarnos. Amén. Amén. Su hijo puede salir de la casa, su hijo puede salir de la casa con su faldita larguita, pero saliendo de la casa, ¡chum! Arriba, ¡chum! Oh, dice mi hija, no es así. Es que no la conoce. Dios es el único que cambia la naturaleza. No es papá ni mamá. ¿Quién te cambió tu naturaleza? Dios es el único que puede cambiarla. Tú no puedes cambiar a un hijo, Dios lo tiene que cambiarlo. Amén. Sepa que tu hijo va a pasar por esas batallas, va a pasar por estos problemas.
Amén. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él era el Cristo, el Hijo de Dios manifestado en carne. Él tuvo que venir en carne para abrirte camino a ti y a mí. Pero tú y yo, mi hermano, yo vengo de un abuelo, vengo de un padre. ¿Para qué les cuento, mi hermano? Y yo doy gracias a Dios porque estoy parado aquí. Porque Dios me llamó a tiempo. Si no, habría sido un asesino. Como el profeta dice, estoy contento. Dios permitió que yo no fuera un asesino. Porque cuando tomó el Winchester, salieron las 16 balas. Y él pues tomó las balas, las metió y salieron. ¿Quién le permitió que no fuera un asesino? Fue Dios. Dios me permitió a mí que yo no fuera un asesino en su vida. ¿Y cómo no va a estar contento, mi hermano? Amén. ¿Usted no le da gracias? Que Dios siempre nos cuidó. Que Dios siempre nos protegió. ¿No le da gracias a usted, mi hermano, a los hombres aquí, que usted nunca engañó a una mujer? Oh, qué poquitos son. Que Dios lo cuidó. Que nunca engañó a una niña, sino que paró justo y le pudo hablar la palabra sin saber la palabra. ¿Quiénes son esos, mi hermano? Son aquellos que solamente Dios escogió, mi hermano. Pues si a ti te pilló más pillo que otro, Dios te puede cambiar, mi hermano. No me dice mucho amén, pero hay un Dios que te puede cambiar esta misma mañana. Y yo creo de tal manera, mi hermano, que si allá atrás fuiste un engañador y todavía estás aquí sentado y no has ido a confesar, tienes que ir a restaurar. El profeta de la edad dijo, ordena tu pasado. Porque si no, tu pasado te va a pillar. No dejes nada de tu pasado. Es mejor que sea lo más sincero posible. Porque Dios le dijo a su siervo, si tú eres sincero. Hay muchos que son demasiado fanfarrones. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. ¿Quieres tú que el poder de Dios se manifieste en tu vida? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ay, aquí hay, mira lo que dice aquí ahora, mi hermano. Aquí ya estamos a un terreno más. A un terreno quisquilloso. ¿Quién cuando le maldecían? No respondía con maldición. Ah, no, si este me la hace y le pego. Pero ¿quién tiene fuerza en esta tarde, en esta mañana, para decir, mi hermano, y pararse, que Él abrió camino donde no había camino? Él nos dijo, para que sigáis mis pisadas, para que sigáis mi ejemplo. Quiere decir que si usted va a ser vituperado, usted debe callar. No todos están de acuerdo conmigo. No todos están de acuerdo con la palabra.
abrió camino. Él abrió ejemplo. Era como decirte, las mismas cosas que yo para decir te estoy ayudando, porque tú la vas a pasarla. En mí no hay pecado, no hubo engaño en mi boca, pero ustedes sí. Porque usted viene de un padre borracho, un padre maldiciente, de un padre fornicario, un padre adúltero. Viene de una familia, pero terrible. Pero yo no vengo así. Pero voy a preparar el camino. Para que cuando tú te encuentres en estos problemas, me mire a mí. Y puede decirle a Dios, dame fuerza. Dame gracia. Para soportar la prueba. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Ahora, ¿quién de aquí, de los que estamos todos, los podemos encontrar limpios en su boca? Pongamos la mano en el pechito, mi hermano. Y la otra mano en la Biblia. Y examinémonos. ¿Quieres tú que Dios haga algo más en tu vida y en mi vida? Examinemos esta mañana si nuestro corazón, nuestra boca, nuestra mente está bien. Si no está bien, digamos, haz algo conmigo entonces. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Oh, bendito eres, oh rey. Amén. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Cuántos están creyendo aquí esta mañana? Amén. Ahí tengo a mi hermano Humberto, testigo. ¿Se acuerda, hermano Humberto? Cuando un día él fue con cuatro diáconos más y fueron a darme una paliza en la casa. Yo los miré en la cara. Dije, Jorge, si no te baja, te matan. Oh, bendito eres, oh rey. ¿Qué pasó? Me tiré lo más al suelo que pude. Y después llamé a mi hija para decir una verdad. No hay mejor que tirarse al suelo, humillarse. Aunque tenga la verdad. Porque el enemigo no se gana peleando. El enemigo se gana humillándose. Y no es por colocarme pluma, el hermano sabe cómo actuó esa vez. Yo tenía toda la verdad, pero preferí humillarme. Digno eres, rey. Digno eres. Y quedar como cobarde. Que no quedar como victorioso. Bendito Dios, ayúdenme, Señor. Quede como cobarde en la carne, pero para Dios quede victorioso. La Biblia dice que se humilla, será ensalzado. Cuando alguien hable mal de ti, humíllate. Humíllate lo más que puedas. Y va a haber después la recompensa. No es el hombre que te va a recompensar, es Dios que te va a recompensar. Así que lo que estoy hablando esta mañana, estoy hablándole con algo de verdad, mi hermano. Porque sabemos dónde estamos parados. Si usted ve que un hermano se revela y habla mal de este mensaje y habla mal de todo, ustedes, ¡boom!, no se pongan a contestar. Aunque sea mi mejor amigo, yo no lo voy a contestarle. Si tú ya has visto eso, has tomado ese camino, síguelo.
pero déjame el mío acá. No estamos para pelear. Estamos para darle las gracias al Señor Jesucristo. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. ¿Y en qué se conoce un hermano cuando falla? ¿En qué se conoce un hermano cuando no tiene control? Y el cuerpo y la ¿cómo se llama, hermano? Adrenalina. ¿Le sube? ¡Te voy a matar! Eso es lo primero que sale. ¡Ay, ay, ay, hermano! Sí, señor, es la verdad. Oiga, en un momento determinado, usted conversó con su hermano, quizás 15 años, y lo vio correcto, sincero, lo vio amable, y de un momento se transformó en otro. Y lo está maldiciendo, le quiere pegar, le quiere. ¿Y qué pasó? La verdad, rey, ¿qué pasó? Pues este hermano era puro amor, era orar con él, era caminar con él, era hablar. Oiga, pero ¿y qué pasó ahora? En un par de segundos se le fue todo. Lo que pasó es que nunca había una obra allá adentro. Había un conocimiento. Y esto que estaba malo adentro lo tapaba. Por eso es que cuando el hombre ya sale de sus casillas, maldice, pelea, dice garabato. Una hermana me decía, mi esposo me trató con garabato. ¿Y por qué le salieron garabatos a ese esposo? Enojado, enrabiado. Es porque no tiene carácter. Primero tiene carácter para soportar. No tiene carácter para humillarse. No tiene carácter para rendirse. ¿Y cómo deja a Dios, mi hermano? Ahora quizás le tome la pura escritura y no tome nada más esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo estamos con la escritura? Es tú y yo, mi hermano. Tú y yo que nos vemos enfrentados en distintos problemas. Qué tremenda. ¿Quién cuando le maldecía no respondía con maldición? No se enojaba, no le subía la leche, no andaba peleando, no contestaba, no era iracundo. A veces tú y yo, tú le dices algo a tu esposa y tu esposa ¡pa! Te contesta. Tu esposa le dice algo, le dice 20 palabras al tiro. Y no sabe callar. No sabe esperar. Porque tiene una lengua. Una lengua. La triple naturaleza, por favor. Estamos hablando esta mañana, ¿quién quiere ser sano? En Dios hay poder, mi hermano. Quiero decir esta mañana que Dios es el gran sanador. No soy yo, Dios es el gran sanador. Mira, cuando alguien te contenta, inmediatamente esta lengua, mi hermano, entra con la conciencia. Y en la conciencia se activa con la memoria. Y sabes que en tal escritura en Pedro dice que la mujer no le conteste al marido, ¡pum!, se la larga. ¿Lo dijo del corazón o lo dijo de la mente? Hay muchas cosas que se hablan de la mente y no del corazón. Y estamos en el día que debemos hablar con el corazón y no con la mente.
¿Me están entendiendo? ¿Qué es lo que estamos deseando esta mañana? Que Dios hable con el corazón y no con la mente. Que cuando tú te veas enfrentado a un problema, no te enfrentes ni lo contestes con la mente, lo contestes con el corazón. Y al contestarlo con el corazón, tú te vas a humillar. Tú no vas a entrar en el pleito. Pero siempre se necesitan dos para boxear. ¿Ah? Y cuando se para el otro, y el otro, y ya están ahí, ya. Este le tiran para y los otros y ¡pam! Igual que yo le dijeron un par de cosas a mi esposa, yo le dijera a mi esposa, me dice, ah, ¿qué te crees tú, predicador fatuo? Que estás predicando y no estás viviéndolo. Esto no me gustó, otro por más. Y vamos al ataque. ¿Qué es lo que pasa? Puramente controlada por la parte intelectual, que se activa la conciencia con la memoria y entra la imaginación. ¡Oh! Entra todo automáticamente. Pero nunca entra aquí al corazón, que el que se humilla será ensalzado. El que calla, Dios hablará por él. Y lo hemos vuelto más en bilingües contestadores que creyentes. Yo quiero ser creyente. Y para ser creyente tengo que obedecer su palabra. Y para obedecer su palabra tengo que mostrar fruto de su palabra. ¿Y cómo vamos a ver los frutos de la palabra? A través de mí. A través de usted. Él dijo, mi palabra no volverá vacía. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque mis mandamientos no me son gravosos. El diablo te sacó fuera del lugar y te metió un odio contra la persona. Te metió un odio contra el ministro. Te metió una amargura y te saca fuera del lugar. Y vive una vida llena de demonios que están ahí, pum, a punto. Esa cantidad de demonios para atraparte. Porque está mirando que esos demonios te están avivando la cueca. Háblale a este, háblale a este, háblale a este, háblale a ese. En vez de tomar la palabra, irte y encerrarte y humillarte y llorar. Y entregarlo a Dios. Ah, es que yo defiendo. No defienda nada, hermano. Miramos la reunión del ministro. ¿Quién va a defender al cordero? Un pobre grillo. Oh, ay, me encantan los grillos. Yo trabajé mucho en el campo. Y los grillos para mí era la música nocturna que tenía para dormir, mi hermano. Pero cuando el león ruge, los grillos se callan. Somos menos que un grillo. Oh, qué tremenda escritura. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba. Oh, Dios nos ayude.
Porque si tú no estás conmigo, te va a ir mal en todo. No, si no es conmigo, es con Cristo. Que cuando padecía, amén, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero yo esta mañana me atrevo a decirle de este lugar que yo creo que el 90% de los creyentes le gusta maldecir, le gusta condenar, porque no soportan la aflicción, no soportan la prueba, no se pueden colocar en el lugar del otro y ayudarlo. ¿Ah? Pongamos la mano aquí, mi hermano. Examinémonos. ¿Quiero sanidad? Quizás sanidad de mi mente. Quizás sanidad de mi cuerpo. Quizás sanidad de mi alma. ¿De qué estoy enfermo? Oh, Dios mío. Hay un Dios que te puede sanar. Gloria a Dios. Oh, misericordia, Dios mío. Amén. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo? Amén. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pecado llevas en tu cuerpo? ¿Qué pecado de tu familia llevas en tu cuerpo? ¿Estás orando para que hicieran una obra? ¿Qué pecado de tu hermano llevas en tu cuerpo? No, a veces no, ni soportamos nuestros pecados y vamos a llevar los pecados de otros. Y nos creemos tan grandes a veces. Y no podemos llevar los pecados de otros. No podemos soportar los pecados de otros. No podemos ayudar a otro, sabiendo que hay un alma en juego ahí. Miramos a Cristo. Pero Cristo, para que sigáis mis pisadas, ustedes van a tener estos problemas. Van a tener esta batalla. Van a tener hombres como Ananías y Zafira. Van a tener hombres como Alejandro el Calderero. Van a tener hombres como Demetrio. Van a tener hombres como Mineo y Fileto. Y son hombres que no están afuera, están adentro. Los que más persiguieron a Moisés no fueron los que estaban afuera, los que estaban adentro. Los que más hablaban mal de Moisés no eran los que estaban afuera, los que estaban adentro. Y algunos de ellos fueron ministros. Puestos por el mismo Moisés. Y luego estaban en contra de Moisés. Entonces la Biblia está registrando aquí lo bueno y lo malo. Para que tú y yo lo veamos ahora. Ahora, ¿de qué lado estoy yo? ¿De qué lado estás tú? Amén. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo? Sobre el madero. Para que nosotros, mire, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste sanado. Ah, dice, ah no, el pastor es que tiene que hallarlo todo. Y tú, ¿qué te hallas tú? ¿Te la hallas peladita?
No, tienes cosas que llevar. ¿Cuántos estamos aquí como Cristo parado? Soportando, orando, creyendo. Creyendo que este hijo va a ser cambiado. Creyendo que este hermano va a ser cambiado. Creyendo que tu tío va a ser cambiado. Creyendo que mi hermano va a ser cambiado. Porque ya Dios me sacó el pecado. Pero ¿podés llevar el pecado de otro? ¿Podés soportar el pecado de otro? ¿Podré orar por el pecado de otro? ¿Podré orar por mi padre que estaba en pecado? ¿Podré creer que Dios lo va a hacer libre? Y su siervo sabía que su padre no había entrado. Sabía que su padre era borracho. Y un día en la noche empezó a mirar. Empezó: Señor, mira, Señor, mi padre. Y en eso se le apareció Jesús. Dice, y cayó ahí tendido. No supo nada de él hasta el otro día. Y él estaba orando porque quería que su padre, Dios, lo sacara. Y a veces nosotros pensamos que orar una oración de 5 minutos o de 3 minutos que lo cambia al tiro. Aquí no les voy a leer esta mañana porque me voy a demorar mucho. Dice el profeta: estuvimos orando 35 minutos por ese hermano para que lo soltara sus demonios. Y así queremos que Dios lo suelte al tiro. No es cuando tú quieras, es cuando Dios lo permita. Tú dices: he orado y orado por mi esposa para que cambie, y hasta la sangre. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Lo que pasa que no había suficiente fe. Aunque tú lo digas, yo lo diga, nos falta fe. No hemos orado lo suficiente. Porque a veces estamos orando 10 minutos y ya nos aburrimos. Estamos orando 10 minutos y viene la cantidad de pensamientos aquí a la cabeza y nos aburrimos y nos levantamos. No tenemos paciencia para esperar. A veces oramos 20 minutos, media hora, pa 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 pa. Uy, la lengua no nos suelta y no esperamos que Dios los conteste. Igual que un hermano me llamara por teléfono: hermano Flores, ¿cómo está, papá? Y hay hermanos que dicen: tengo esta pregunta, hermano, y veo la escritura esta y esta pregunta. Y te conteste y ya lo llamo. Y te conteste y ya lo llamo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Chao. Dígame, el hermano preguntó. El hermano supo esperar. Él contestó y se habló el mismo. Y así pasa con la oración. Dios lo queda mirando. Y está media hora ahí, llorando, le corre el moco. Pero no se calla nunca, pues. Aleluya. Tenemos que esperar qué es lo que nos va a contestar Él. Él está vivo. Él contesta la oración. Él no está muerto, mi hermano. Él vive. Si tú estás orando y te callas un momento y viene por inspiración a tu mente, a tu corazón, que te lea la escritura, es Dios ahí contestándote. Anda y lee Lucas 22. Entonces, gracias, Señor. Lee Lucas 22 y donde tu corazón se clava, ahí está la respuesta. Amén.
Si no, sigue leyendo Lucas 20, sigue leyendo Lucas 23, 24. O sea, y si no lo entiende, vuelva a leer todo el capítulo nuevo. Tiempo atrás me pasó a mí por Facebook, contesté una pregunta que dije a los hermanos que cuando tu vieja, ¿cuánto es, mi hermano? La escritura de Proverbios. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Eso está en el libro, ya me acordé el nombre. Entonces, un hermano ministro me contestó, eso no está en la escritura. Y dije yo, ¿cómo si yo la leí? Yo sé que la leí. Voy, Proverbio, perdón. Tomé el libro de Proverbio, leí todo el libro de Proverbio y no la escuché, jefe. Volví a leerla de nuevo. Y estaba leyendo Lucas, Proverbio 8, y me dio unas citas, pero extraordinarias sobre la predestinación, hermano. Estaba contento. Y seguí leyendo. Y por allá por Proverbio 23 encontré la cita, mi hermano. Cuando tu madre envejece, hijo mío, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no la abandones. Cuando tu madre esté sola, mándale algo. Mándale una ayudita, por favor. No sea apretado. Esa madre necesita que le mande un kilito de azúcar, que le lleve de vez en cuando un vestido, o que de vez en cuando le compre una sábana, o le compre una... Hermano, eres viejo y tienes que estar diciendo estas cosas, por favor. Hay hombres viejos que aquí, mi hermano, tienen de ser maestros en estas cosas, de darle a su madre un chocolatito, que es lo más barato. Y un día, por hacerme gracioso, veo un suspiro florecido y lo corté y llegué ante mi esposa. Y yo pensé que mi esposa me iba a decir muy bien. Viejo apretado, me dijo, lo cortaste el jardín, me dijo. Claro, porque un ramo de flores cuesta 1.500, 2.500, por ahí empiezan los precios y tienen mejores flores y ya cuesta 4.000 pesos. Y cuesta gastarlo. Pero con tu madre, ¿cuántos tienen madres vivas aquí? Oh, le van a llevar los regalos entonces. Pero no ahora, siempre. Ay, que la palabra me habló, me sentí mal con la palabra y va y lo hace y después ya te olvida. Hombre, sí, poca fe. Amén. Oh, dicen amén esta mañana. ¿Cuándo están contentos? ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado? Amén. Espero que esta mañana varios aquí sean sanados. Y cuando el cuerpo es sanado, está más livianito. ¿Se ha fijado que yo me cuesta subirme, ¿no? Porque tengo un desgarro ahí en la rodilla. Y me cuesta firmarme, me cuesta levantarme. Estos días atrás me estaba levantando con un bastón, mi hermano, anda. Y al velatorio de mi hermano, se me olvidó el nombre. Ya me acuerdo el nombre de él. Baltasar, dije, yo voy a ir aunque sea con un bastón. Y fui, mi hermano. Amén. Me dolía la pierna. No me quise sentar, fue peor, hermano. Después no pude dormir toda la noche, hermano. El dolor caballo, dije, la maté con sentarme. Porque andando derechito, mi hermano, no tengo ningún problema. Pero así antes, ay, ay, ay.
Entonces, Dios es nuestro sanador. Por cuya herida fuisteis sanado. Ahora, cualquier enfermedad que tengamos en nuestro cuerpo, Dios la sana ahora mismo. Amén. Dice su siervo profeta, no estamos dando una demostración del poder de Dios, es que necesitamos esta sanidad. Necesitamos ser sano. Necesitamos que Dios nos sane nuestro desgarro. Necesitamos que Dios nos sane nuestro desánimo. Necesitamos que Dios nos sane nuestro padecimiento. Que Dios nos dé fuerza. Amén. Necesitamos que Dios nos dé fuerza para perdonar al que ha hablado mal de mí. La mejor oración de un creyente es que él puede orar por aquel que lo maldice. Y no está lleno de rabia, mi hermano. No que le suba la leche. Subirle la leche para nosotros cuando se ponen eufóricos, se enojan, se ponen rojos. Ve mi hermana Jara, ella tiene su madre que tiene 95 años, declarado por el civil, y creo que tiene 98 años, y tiene que soportarla. Y quizás mi hermana Jara de repente le da los monos. Perdón, hermana. Si está presente aquí. Y a veces los viejitos son fregados. Están ganas de mandarlo a cambiar, ¿no? Yo cuando veo a mi madre, me dice, ¿quién es? ¿Quién soy? Átate. Un día fui con mi hermana y dijo que mi hermana andaba con su amante y era yo. Y como que el enemigo no la vaya a ver más. No, mi hermano. Esa no es la gracia. Aunque no lo conozca, usted cumple porque está llevándole leche, está llevándole esto. Le estamos pagando a una hermana para que la cuide. Amén. Tiene 87 años, pero ya no me conoce. Le dio la enfermedad esta de senidad. ¿Cuánto es? Algo, lo que sea. Entonces mi hermana Jara tiene paciencia. Y aquí los jóvenes tienen que tener paciencia con su madre. No escuché mucho, amén. Digan amén por más. Los puros jóvenes nomás digan amén, a ver. Amén. Paciencia. Para soportar. Quizá de repente su madre entra en este asunto de Alzheimer y puede hablar una pila de tontera. Déjela, saque entonces su enfermedad. Amén, mi Dios. Pero Dios, pues tú estás cumpliendo la escritura. Estás cuidándola. Estás protegiéndola. ¿No has pensado nunca que tu madre, cuando naciste, te lavó los pañales, te lavó el popín, te cuidó, te amamantó? Y nunca reclamó, nunca te botó para allá. ¿No te has puesto en la condición que cuando tú naciste, quizás hasta los 5 años o hasta los 4 años mamaste, nunca te quitó la teta? Ah. Yo miraba a mi esposa en mi tiempo, a un lado tenía la Sara y al otro lado tenía la Ruth, las dos mamando. Una más grande y otra más chica. Y nunca le dijo al niño,
es que yo estoy débil, no, no tengo fuerza. Le daba. Bendito era el rey. Ay, tú. Tu hijo, que eres un desagradecido con tu madre. Ah, pero está cumpliendo escritura, está hablando la palabra. Y hay palabra que te está condenando. Y hay palabra que lo está dejando como trapo. Dirá esa gente, ¿y esta madre no tiene hijo? Dirá la gente, ¿y esta madre tiene tantos hijos? ¿Y a dónde están? Oh, dígame amén, hermano. Pero que somos buenos a veces para hablar la palabra, pero somos malos para vivirla. Somos malos para ponerla por obra. Oh. Oh. Dios nos ayude a ser buenos cristianos. Amén. Porque nosotros, perdón, porque vosotros, el 25, porque vosotros erais como oveja descarriada. Amén. Que aunque estuvimos en el mundo, aunque hicimos maldades, pero lo que me alegra, mi hermano, que éramos ovejas. Quizás nos costó a veces reconocer que fallamos, erramos, mentimos. Pero lo más grande que queda en nuestra vida es que Dios nunca nos trató lo que éramos. Nos trató como ovejas que nos descarriamos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿A quién Dios le está hablando esta mañana? A sus hijos, a los que Él lo está volviendo ya de lo que fuimos, y ahora quiere que lo que Él fue nosotros lo seamos. No hay un amén fijo, hay un amén así mediano. Amén. ¿Crees tú que Dios nos puede guiarnos? ¿Crees tú que le puede hacer clase, pues, le puede hacerle ser obediente a tu pastor? No estoy hablando de mí, estoy hablando del pastor y obispo de tu alma. Porque el pastor y obispo de tu alma, Dios dice que estamos sentados aquí en lugares celestiales. Amén. Y cuando Él está hablando de lugares celestiales, dice es tu alma. Amén. Tu alma en posición. Amén. Tu alma posicionada en la palabra. Amén. Entonces yo leo una escritura y dice amén. Porque esa escritura es mía. Oh, Dios nos está ayudando. Ahora termino. ¿Todos tienen la Biblia? Ya. Vamos del verso 21 leyendo. Calmadamente ahora. Pues para esto fuisteis llamados. Dice la Escritura, no me llamaste. O no me elegiste tú a mí. Mas yo os elegí a vosotros. Para que vayáis y llevéis fruto. Estoy leyéndole Juan 15. Y vuestro fruto permanezca. Pues para esto fuisteis llamados. Como
como también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Amén. Oh, amén. Dice, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Ahora yo le voy a leerle y ustedes enseguida todos leen. Esto que he grabado. Amén, Padre. Como una como un juramento. Les leo el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿A ustedes? Amén. Amén. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado? Amén. Siempre tienen que poner mucha atención cuando lean en la coma. La coma es un pequeño descanso. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Amén. Nos ponemos de pie entonces, mi hermano. Gracias te damos, Padre. Te amamos, te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra. Estoy sumamente agradecido, porque tú abriste camino donde no había camino. Tú, estoy más que agradecido, Padre, porque tú nos diste ejemplo para que sigamos tus pisadas. Tú nos diste claridad en tu palabra. Pero Señor, te ruego que la revelación tuya baje a nuestras almas, a nuestras vidas, y no hagas más creyentes en fe que creyentes mentales, Señor. Habla tú a nuestros corazones. Trabaja tú con nosotros. Sigue trabajando, Padre. Que estas escrituras que hemos tomado esta mañana sean un ejemplo. Y veamos en nuestra vida si la estamos viviendo o no, Señor. Señor, te amamos. Te bendecimos.
Y oramos esta mañana, Señor, para que tu gracia sea bajando. Tu Espíritu Santo no nos deje a media. Queremos, Señor, que esta mañana sanidad venga a mi vida, Padre. Que aunque no soy lo que yo debo ser, pero anhelo ser lo que tú quieres que sea. Sana mi mente, Padre. Sana mi mente, Señor. Sana mi alma, Padre. Sana mi cuerpo, Señor. Tú eres nuestro gran sanador. Tú eres nuestro gran libertador. Señor, ven tú a la escena, Padre. Si me he comportado como un mundano, saca esa vida de mí, Señor. Yo no quiero ser así, Padre. Señor, si ha querido entrar el odio, sácalo, Señor. Yo no quiero odiar a nadie, Padre. Yo no quiero maldecir a nadie, Señor. Oh, Padre, ven a la escena, Señor. Cada alma, cada corazón, queremos quedarnos del lado de tu pastor, del lado de nuestro pastor, que es el Espíritu Santo. Tú estás aquí esta mañana, Padre. Estamos aquí esta mañana porque tú nos llamaste. Estamos aquí esta mañana porque tú nos escogiste. Estamos aquí esta mañana porque tú nos has llamado para que te demos la gloria, te demos la honra, te demos la alabanza. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Gloria a Dios, bendito a Dios. Dele la gloria a Él, mi hermano. Alábele. Mi hermano, vayan tocando, dale la gloria a Él. Que mi actitud, nuestras actitudes, Padre, siempre te miremos a ti, Padre. Y te doy las gracias, Señor, esta mañana, porque tú no estás mirando mis actitudes negativas. Pero queremos que esa actitud negativa de mí tú la saques, Señor. Sanidad venga, Padre. Sanidad venga a nuestra mente. Sanidad venga a nuestro cuerpo. Oh, te amamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Da fe genuina, Padre. Fe sobrenatural. Que se ancle, Padre, en las tablas de nuestro corazón. Que tú las escribas con tu dedo, Padre, para que nunca se nos olvide. Oh, te amamos, Padre. Oh, te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la alabanza, Señor. Alábele. Oh, dele gloria. Oramos por nuestra hermana Alicia, Padre, para que tú la sanes de sus ojos, Padre. Tú eres nuestro gran sanador, Padre. Oramos, Señor, por nuestro hermano, Padre, para que tú sanes su mal genio y haga una obra tuya, Padre. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oramos en fe esta mañana, Padre, para que tú cambies nuestra manera de ser. Oramos esta mañana para que tu lengua, mi lengua, quede crucificada en tu palabra. Oh, aleluya. Te amamos, Señor. Te bendecimos esta mañana. Aleluya.